This cannot have been under the Port of London all along. Is it an illusion? Only a way forward is the abyss. Phew, I didn't die. Vale. It is icy cold and pulsing. Hostia, yo pillo una piedra que palpita y me asusto, ¿eh? Bueno, pues si el único camino es el abismo, pues... Al menos no está caliente. Ya, sí. Pillas algo alargado, duro y caliente, pues a lo mejor... Ha caído algo casando como un cuerpo. Zancada corta. Vale. Sin más. Hay que ir caminando, que si no se cierra rápido. Venga, hasta luego. Now I am somewhere else. How? It's harder to breathe here. Ah, hola. ¿Qué tal? Pero no me cierres el ojito. It's like it stares right through me. Oje. Vale, vamos a ver. Para llegar allí. Como que no me quiero tirar ahí, pero... Me tiro. A ver qué pasa. Cthulhu, contigo voy. Ah. Cthulhu, contigo voy. Okay. De tranquileo. Técnicamente me ha cagado un bicho. ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Ah?
Ok. Go. Que te estoy viendo. Head is already spinning. When will this end? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis puertas. Esta puerta es la importante. Okay. Talla 43. Vale. There are two recesses. Necesito dos palos. My head. What just happened? Vale, por ahí no es. Ay, no me jodas que esto va a ser rollo... vale. A ver, desde esta puerta, mirando el recto, vamos a ir así. Porque yo ya no sé por cuál he ido y por cuál no. Vale. Ahora, desde esta puerta. Vale, creo que hay que ir lentos. En efecto. Había que ir lentos. Sí, pero creo que lo único que quiere decir es que vaya lento. Vale. Métela. Vamos a probar en esta. No hay pisadas. No se abre. Vamos a probar en este. No hay pisadas. Hay pisadas. Las pisadas van para atrás. The stench. Oh, qué rico. A strange stone. It almost feels alive. ¿Una sepia?
Ok. I get out. Define salir. John? What is it, Holmes? ¿Cómo? ¿Por qué? Watson. Holmes, where are you? Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Vamos, te lo encuentras llorando, te lo encuentras en la mierda. Y lo máximo que le dices es, oye, está bien. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. His abdomen is severely bloated. Okay, un sacrificio. Okay. An American passport, Amos Colby. Someone got their hands dirty painting this with blood. Nombre de pila, Amos. Apellido, Colby. Color de pelo, pelirrojo. Color de ojos, castaños. Lugar de fecha de nacimiento, 20 de abril de 1852 en Boston, Massachusetts. Fecha de entrada en el país, 22 de septiembre de 1882. En la trasera del pasaporte se muestra un dibujo de sangre. Representa vagamente una criatura marina, quizá un pulpo. Agencia de Norwood. Cualquier asunto que requiera investigación discreta, resolvemos el mundo por usted. Calle Pennsylvania, Lands, número 54, Boston. Ok. A esta de sacrificios, ¿no? ¿Eh? I've never seen a pattern like this before. Old blood stains. At least 2 dozen pendants, all identical and made of tin. Hostia. Pues aquí tienes posibles culpables ya, ¿eh? Pero no, a este lo estrangularon. Esta es la buena. Left in a frenzy. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. A small blood stain, but not serious.
Esta me cuadra incluso un poquito más. No, 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 no. La que me cuadra es la otra, de hecho. O sea, que a la hora de abrir... Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Mass produced. Vale, más harapos. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecture men's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. Eso me cuadra más. Esto... Vale, hombres y mujeres. Looks like the scribbling of madmen. Vale, me falta una prueba aquí. Cthulhu, dime la prueba. Hear that, Watson? I hear you. Kiernak, Flegethor, Lebumna, Sia, Lunguft. Lo típico. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Vale, volvemos a tener aquí el nudo. Quiere más ropa. Atípica el de In Ohio. Sí. Vale. No. Este me cuadra. Vale, claro. Este de aquí... Uy, que me caigo. Este de aquí era obvio que no. Y... ¿Cuál es el otro que...? Este es el que falla. Es que no sé... Vale, o sea... Aquí supuestamente lo están sacando o lo están metiendo. Lo están sacando. Vale. Es que yo pensaba que... Lo estaban metiendo y por eso pensaba que no era ahí. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford ya, es que por los arañazos. Por los arañazos di por hecho de que el tío ya estaba dentro. Y entonces no me cuadraba mucho, ¿sabes? Es lo primero que miré. ¿Qué es eso? Box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihir's brazier. Okay. ¿Qué prueba quieres más, cabrón? Black Edelweiss Institute established 17 something. ¿Y
por lo que sea, sabiendo eso. Ay. Pero esto no lo podrías haber deducido directamente sin... Bueno. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. One captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. Es una sepia. What is it? Son muchas sepias. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. ¿Tienes Rust? No. Me pasa como siempre. Todo ese tipo de juegos, lo dije ayer, todo tipo de juegos que se pueda jugar solo, pero que su punto fuerte sea el cooperativo, mi punto fuerte como ser humano es... ¡Qué hijo de puta! Mira cómo se prepara. Es los juegos de campaña, los juegos que tengan una historia, una narrativa y demás. De hecho, por eso, exactamente por eso me gusta el roleplay. Porque puedes crear tu propia narrativa. Narrativa. ¿Quién es el cadáver del altar? Pues... Me cuadra que sea, por desgracia... Cuadra que por desgracia sea... Pues no, toma por culo. Before I leave. I should know where I'm going. It's hard to know how much to pack. I might bring a spare notebook just in case. Cadáver era hombre, sí. Y el pasaporte es de un hombre, ¿no? Se llama Oscar. ¿Amos? A ver, si no es Amos.
¿Puede ser? Vale, el pasaporte y el hombre está bien. El panfleto. Ah. Amos Colby. El hombre del altar era un detective privado de la... Era un detective privador de la agencia Northwold de Boston. Es probable que el señor Colby estuviera investigando las desapariciones hasta que le pillaron y asesinaron los responsables. Pues tan bueno no era entonces, ¿eh? Si lo han pillado. ¿Dónde han enviado al secuestrado? A ver, quiero saber si este está bien. Ese no, pero este sí. Entonces puede ser esto, ¿no? Voy a hacer a lo mejor. Vale. El instituto. Los secuestradores se dirigen al instituto Black Edelweiss, fundado en el siglo XVIII. Se encuentra en algún lugar de Suiza. Ok. Please tell me we're going somewhere warm, or at the very least dry. Bueno, a ver. Seco. Before I leave, I should know where I'm going. ¿Qué más necesitas? Me gusta más así. Vale. ¿Qué coño sé si el instituto es privado o público? ¿Yo qué coño sé? Educación. En el 18 y Europa.